No, no jodas, loco, ya te digo. No. No. Buenas noches, doctores, colegas, amigos. Buenas noches. ¿Se oye? Buenas noches. Buenas noches, fuerte y claro. Buenas noches, doctor. Iniciamos hoy un nuevo corte o una nueva cohorte en el Diplomado de Ecografía Doppler y Obstetricia de la institución GIS asociada a la Universidad Indoamérica. Mi nombre es Mario Aguilar. Soy médico egresado de una universidad tradicional de mi país, Venezuela. En mi transitar por la profesión, conocí muchos aspectos de la medicina antes de quedarme apasionado por la tecnología y las imágenes ecográficas. Mi interés fue creciendo a medida que pasaba el tiempo. Yo quiero saber algo. ¿Cuántas de los colegas que están aquí ya están en el camino de la ecografía? ¿Cuántas personas realizan ecografía aproximadamente? ¿Ninguna trabaja con la parte de ecografía? ¿O ejerce la ecografía? Yo sí hago ecografía. Yo realizo ecografía, oh, doctor. Dos nada más. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cuántas personas? Aproximadamente unos cinco. Buenas noches, también hago. Sí, cuatro personas. Mi pregunta va al campo de saber el nivel de conocimiento donde estamos en este momento. El grupo de colegas que están trabajando con la parte de ecografía, seguro están súper interesados en esta rama de la imagenología. La ecografía es una rama que ha avanzado rápidamente, tiene pasos rápidos en la historia, tiene inicios desde la época de Curie, donde se inició el estudio de la parte ecográfica, de los primeros pasos. La introducción a la ecografía es como un recuerdo, un despertar el interés en la parte de la evolución de esta rama de la imagenología. Tiene aspectos interesantes. No te olvides de mi Santa Alona. Se apagó el micrófono. Se apagó su micrófono, doctor. ¿Ahora? No se escucha. Sí, ahora sí. Ahora sí. Considero que esta rama de la imagenología tiene cierta está subestimada. Porque tenemos en nuestro nivel de trabajo un reconocimiento local, más no general. ¿A qué me refiero? Estamos en una especie de limbo, porque no tenemos el reconocimiento académico como una subespecialidad, se puede decir. Trabajamos con esto, pero no existe reconocimiento, ni en mi país, ni aquí en Ecuador. Trabajamos muchos aspectos de la parte imagenológica, pero no somos reconocidos en ese aspecto formalmente. No existe. En el Ministerio de Salud de aquí, el reconocimiento como especialista o subespecialista en la parte de ecografía.
No importa, no importa. Lo interesante y lo importante es que estamos tratando de avanzar en nuestra carrera con la parte imagenológica ecográfica. Es algo que a muchos de ustedes los va a llenar de satisfacciones, de momentos interesantes. Espero que disfruten y compartan conmigo esta experiencia. ¿Se ve la presentación? No. No. ¿Ahora? No se escucha. No se escucha. Bueno, no se ve. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí se ve. Gracias, doctores. Como ya les decía, la evolución histórica de esta subespecialidad ha sido rápida, ha sido relativamente rápida. Tenemos que el ultrasonido diagnóstico de ecografía ha tenido una evolución muy rápida gracias a que es inocua. Las ondas mecánicas no producen efectos nocivos en el ser humano, no producen efectos nocivos en el feto, a excepción de la discrepancia con la ecografía 3D, 4D, 5D, porque la influencia del calor por los múltiples rayos que llegan al feto parece producir algún efecto negativo. Situación que no ha sido demostrada con un estudio serio, con un estudio multicéntrico, amplio. Se fundamenta en la objeción en que la ecografía 3D, 4D, produce mucho calor en el embrión o en el feto y que pudiera crear alguna patología. He leído algo sobre la parte de la afectación sónica en el paciente, la hipoacusia en el feto, pero no he visto trabajos que demuestren que esto está produciendo problemas. La ecografía se fundamenta en el fenómeno de la piezoelectricidad, que fue descubierto en el año 1890 por Pierre Curie. Los esposos Curie son famosos en el mundo por varios descubrimientos. El uso de algunos metales, en este caso, en el inicio del estudio de la ecografía. ¿En qué consiste el fenómeno ecográfico? Consiste en la capacidad que tienen algunos cristales de deformarse al ser sometidos a energía eléctrica, que produce esto, a su vez, en la pieza eléctrica, una deformidad que produce oscilaciones mecánicas, oscilaciones en forma de ondas. Y estas ondas tienen características muy similares al ultrasonido, pero las frecuencias son mucho más altas, inaudibles para el ser humano. El oído del ser humano tiene un rango de 20 a 20 mil Hz. Estas ondas están superiores a este sonido. El siguiente avance, en este campo se realizó en la Primera Guerra Mundial, donde se desarrolló el sonar para detectar barcos. En fin, no muy productivo, pero guerra fin. Volvió a haber un avance en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Marina de Estados Unidos, utilizando los ultrasonidos para valorar dietas de los barcos de combate. Hemos leído en múltiples oportunidades el uso de ultrasonidos en la detección de barcos y de submarinos en la Segunda Guerra Mundial. El primer científico a destacar en esta rama es el doctor John Will, que estudiaba el tejido mamario mediante modo A ecográfico.
El modo ecográfico no utilizado actualmente o muy poco, solo en el campo oftalmológico, nos da distancia, nos da sentido de los picos o valles que se producen en la topografía anatómica. Se utiliza especialmente en la ecografía ocular. Llegando a utilizarse el método A posteriormente para valorar desviaciones de la línea media en el cerebro, así como oscilaciones de la válvula mitral. Situación que también ocurre con el modo M, que capta movimiento y nos produce imágenes oscilantes en la pantalla. En el año 51, el doctor Horry construyó el primer escáner bidimensional con ultrasonido. Constaba de un tanque de inmersión con un transductor montado en un riel. Esto era muy incómodo, era muy grande, era muy pesado. En 1965 se utilizó por primera vez con éxito en una paciente evidenciando una masa quística pélvica que acabó siendo un cistoadenoma ovárico, una lesión amplia, ecomista, compuesta en su mayoría de contenido líquido y con tabiques y vascularización abundante en su interior. El término ecografía tiene dos significados, correspondiendo al más antiguo a un tipo de afasia en el que el enfermo puede copiar escrito, pero no puede escribir ideas propias. El segundo significado, que es el más común, corresponde a la atención de imágenes diagnósticas a partir de los ecos obtenidos por la emisión de ondas de ultrasonido. La imagen, la pieza piezoeléctrica, valga la redundancia, oscila, produce impulsos de ultrasonido y regresa parte de este impulso al ecógrafo, a la pieza piezoeléctrica, transformándose en imágenes por píxeles en la pantalla del ecógrafo. La principal diferencia entre ecografía y rayos X radica en que la ecografía utiliza ondas mecánicas y la radiología usa ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son ionizantes. Incluso pueden afectar a nivel molecular y atómico las estructuras estudiadas, lo cual implica un riesgo muy importante para los pacientes. Debidamente documentado, sabemos que el efecto de las ondas electromagnéticas puede producir algunos tipos de cáncer o deformidades en el feto. La ecografía, por el contrario, carece de riesgo con los aparatos actuales. Siendo una excepción, los que usan la técnica volumétrica, pues exponen al paciente a mayor energía por ser mayor el número de cristales emitiendo energía sobre el cuerpo y por unidad de tiempo. Aumenta la energía en tres haces de ultrasonido sobre la parte a estudiar y sobre el embrión o el feto. Le describí anteriormente el primer ecógrafo y es esta imagen de un equipo muy voluminoso, que se desplaza sobre un riel y que era muy difícil de manejar. Produce una imagen fija. Los equipos modernos de ecografía son muy completos y existen modelos voluminosos con muchas funciones, pero también existen los pequeños equipos para uso de consulta particular, donde se obtienen buenas imágenes. Tiene los tres métodos de uso habitual en la ecografía, que es el modo B, modo Doppler Color, en su variedad Power o de amplitud, Color y Doppler Espectral. El llamado ultrasonido abarca el espectro de frecuencias sonoras que superan los 20.000 ciclos, el cual es el límite máximo de frecuencia percibida por el oído humano. En el año 1881, los hermanos Jack y Pierre Curiel publicaron los resultados obtenidos al experimentar la aplicación de un campo eléctrico alternante sobre cristales de cuarzo y turmalina. Esto produjo ondas sonoras de muy alta frecuencia. En el año 83 apareció el llamado silbato de Dalton, usado para controlar perros por medio de sonido inaudible a los humanos. Este silbato todavía existe. Es algo muy amplio, muy grande, el silbato de Dalton.
La idea era producir sonidos inaudibles para el ser humano, pero audibles para los animales. El rango de audición de los animales es mayor. El gato, más que el perro, tiene ese rango de audición. Y podemos producir sonidos con este silbato, porque existe todavía el silbato modificado, para educar a los animales domésticos. En 1912, poco después del hundimiento del famoso barco Titanic, Ellis Richardson sugirió la utilización de ecos ultrasónicos para detectar objetos sumergidos. Entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, se trabajó intensamente en esta idea, intentando detectar submarinos enemigos. Situación que se fue mejorando y perfeccionando el sonar en la parte de la guerra. En 1917, los científicos Langevin y Chilosky produjeron el primer generador piezoeléctrico de ultrasonido, cuyo cristal servía también como receptor. Se producen las ondas de ultrasonido, son reflejadas hacia el receptor y esto generaba cambios eléctricos al recibir vibraciones mecánicas. Este aparato fue utilizado en el año 17 para estudiar el fondo marino, que no servía para medir profundidad. En 1917, el ruso Sergei Solokov, también relacionado con la parte cardiológica, propuso el uso de ultrasonido para detectar grietas en metal y también para microscopía. En la Segunda Guerra Mundial, en los años 39 y 45, el sistema sonar se perfeccionó y se conoció con las iniciales de ASDI, detección de objetos en profundidad. También se colocaron sondas ultrasónicas en los torpedos, los cuales guiaban hacia sus blancos. A partir de ese momento, el equipo se conoció como sonar, cuya técnica muy mejorada es norma en la navegación. Todo barco mercantil o de la parte militar tiene sonares. En el año 1940, el científico Firestone desarrolló un reflectoscopio que producía pulsos cortos de energía que se detectaban al ser reflejadas en grietas y fracturas. Poco a poco avanzaba el arte y la técnica de la ecografía. En 1942, un psiquiatra de origen austriaco, Dussek, intentó detectar tumores cerebrales registrando el paso del asónico a través del cráneo. Trató de identificar los ventrículos midiendo la atenuación del sonido a través del cráneo, lo que él denominó hiperfonografía del cerebro. Actualmente, la neurosonografía está muy avanzada. Es muy, muy elaborada y describe múltiples aspectos en cortes axiales, en cortes sagitales. Existen tres cortes básicos en la neurosonografía básica. Existen amplias estructuras para medir en la parte cerebral que nos hablan de pronósticos o valores predictivos para ventriculomegalia. Y es un mundo aparte esta parte de la ecografía. En 1945, el doctor Douglas Hobrick detectó estructuras de tejido suave al examinar los reflejos producidos por el ultrasonido en diferentes interfaces. El ultrasonido varía su velocidad y su frecuencia cuando cambia de una densidad en el cuerpo a otra. Cuando pasa, por ejemplo, de un estado líquido a un estado sólido, cambia su velocidad, disminuye su frecuencia cuando choca con la parte sólida. En el año 1949 se publicó una técnica de eco pulsado para detectar cálculos y cuerpos extraños intracorpóreos. En el año 51 hizo su aparición el ultrasonido compuesto, en el cual un transductor móvil producía varios disparos de haces ultrasónicos desde diferentes posiciones y hacia un área fija. Los ecos emitidos se registraban e integraban en una sola imagen. Ya empezaba a tomar forma la parte tecnológica ecográfica. En el año 52,
Hubble y Bliss publicaron imágenes bidimensionales del antebrazo en vivo. En ese mismo año, los científicos Will y Ray publicaron imágenes bidimensionales del carcinoma de mama, de un tumor muscular y de riñón normal. En la parte mamaria, es amplia el uso de la ecocardiografía para detectar lesiones benignas o malignas. Existen patrones coloideos, existen patrones patológicos para CA que tienen factores predictivos, forma de la lesión mamaria, bordes, pisos, especulados, variables, predominio del diámetro AP sobre el diámetro transversal, vascularización o neovascularización en esas lesiones. Y comparten estos factores con la mayoría de las lesiones tumorales. En el año 1953, Lesker utilizó un refractoscopio Semen que detectaba el desplazamiento del eco de la línea media del cráneo en un niño de 16 meses. Se inició el uso de la ecoencefalografía con modo M. La imagen del científico la observamos en esta diapositiva, donde se observa el equipo que utilizó para observar el desplazamiento de la línea media del cráneo en un niño de 16 meses. Por supuesto, el desplazamiento de la línea media de la parte craneal cerebral nos va a hablar de hidrocefalia, nos va a hablar de ventriculomegalia, nos va a hablar de distintas fases o grados de dilataciones ventriculares. En el año 54, el doctor Ian Donald hizo investigaciones con un detector de grieta en aplicaciones ginecológicas. En el año 56, nuevamente Will y Ray publicaron 77 casos de anormalidades de mamas palpables y estudiadas además por ultrasonido, y obtuvieron un 90% de certeza en la diferenciación entre lesiones quísticas y sólidas. Ya empezaba a mejorar la especificidad del ultrasonido. En 1957, Tom Brown, ingeniero, y el doctor Donald, que se dedicó en gran parte a mejorar la evolución de la ecografía, construyeron un escáner de contacto bidimensional, evitando así la técnica de inmersión. Las primeras avances en la parte de la ecografía, el paciente tenía que introducirse en un tanque con agua para realizar la parte de insonación y obtener las imágenes. Este ingeniero y este doctor lograron eliminar el uso del tanque. En 1957, el doctor Donald inició los estudios obstétricos a partir de los ecos provenientes del cráneo fetal. En ese año se desarrollaron los calipers, mano derecha de todo ecografista. Los calipers, ya sean por medidas preestablecidas o software preestablecidos o por medidas individuales, es la mano derecha del ecografista. Medir lesiones, calcular volúmenes, son parte importante de este factor de desarrollo. Y esto se inició en el año 57. El japonés Satomura, en el año 59, reportó el uso por primera vez del Doppler ultrasónico en la evaluación del flujo de las arterias periféricas. Este avance muy importante ya forma parte normativa de los estudios obstétricos en distintas etapas de la gestación. Valorar la parte de las arterias uterinas, de la arteria cerebral media, de la arteria umbilical en el primer trimestre es una norma en el estudio ecográfico de los fetos. En 1960 se desarrolló el primer escáner automático, pero no fue práctico por lo costoso. Actualmente los equipos de alta gama son sumamente costosos, pero es un lujo de diagnóstico con estos equipos. También en el año 60, el científico Hubble introdujo el transductor sectorial mecánico, un equipo pequeño, de poca superficie, que se utiliza
actualmente en la parte cardiovascular. En 1962 se produjo un escáner por el científico Homer que oscilaba 5 veces por segundo sobre la piel del paciente, permitiendo una imagen rudimentaria en tiempo real. En el 63, un grupo de urólogos japoneses reportó exámenes ultrasónicos de la próstata. El eco prostático también tiene su evolución. El eco suprapúbico tiene menor sensibilidad, pero por supuesto mayor aceptación en la población masculina. El eco endocavitario transrectal para evolución de la próstata es excelente. Nos da imágenes muy claras de lesiones, de la forma y tamaño de la próstata. Supera al estudio suprapúbico, pero tiene mayor uso el eco suprapúbico en la evaluación prostática. ¿En el año? ¿Aló, doctor? En el año 64 apareció la técnica Doppler para estudiar las carótidas, con gran aplicación en neurología. El eco Doppler carotidio tiene una alta sensibilidad y especificidad. Podemos medir flujo, velocidades, grosor de la íntima media, obstrucciones, estenosis, y esto es de gran utilidad para el neurólogo. En el año 65, la firma austríaca Kreinisi se asoció con el oftalmólogo Werner y fabricó un transductor de 10 elementos dispuestos en fases para examinar el ojo y sus arterias. Existe un estudio pequeño, no muy avanzado, iniciado en el país Uruguay. Se está midiendo la velocidad, la resistencia y el índice de pulsatilidad en el Doppler oftálmico. Y esto es relacionado con la parte obstétrica. Tiene su valor predictivo en los estadios de eclancia o preeclancia. En 1966, el japonés Kichuchi introdujo la ultrasonocardiotomografía sincronizada, que fue usada para obtener estudios en 9 diferentes fases del ciclo cardíaco, usando un transductor rotatorio y una almohada de agua. En el año 67 se inicia el desarrollo de transductores modo A para detectar el corazón embrionario, factible en ese entonces a los 32 días de la fertilización. En el año 68, Sommer reportó el desarrollo de un escáner electrónico con 21 cristales de 1.2 MHz, que producía 30 imágenes por segundo y que fue realmente el primer aparato en reproducir imágenes de tiempo real con resolución aceptable. En el año 69, se desarrollaron los primeros transductores transvaginales bidimensionales, arma de diagnóstico ampliamente utilizada en este momento, que nos permite visualizar con claridad la parte pélvica tanto femenina como masculina. Este transductor rotaba 360 grados y fueron usados por el científico Kachovil para evaluar la desproporción cefalopélvica. También se inició el uso de las ondas transrectales. En el año 70, este mismo científico comenzó la utilización transrectal para valorar la próstata. Repito, el estudio ecográfico transrectal para la parte del órgano prostático tiene mayor sensibilidad, tiene mayor especificidad que el eco transabdominal. Nos da una idea más clara, una imagen más nítida del órgano prostático. En el año 66, en el año 94, el doctor Gonzalo Díaz introdujo el postproceso en color para imágenes diagnósticas ecográficas y que puede extenderse a cualquier imagen. Se ha utilizado o ha creado rutinas para análisis de diagnóstico apoyado por computador, obteniendo así notorios beneficios en la precisión. Esto ya se utiliza en la parte ecográfica actual. Aunque ya se obtienen imágenes tridimensionales, el empleo de esta tecnología
Se utiliza mucho en la parte estética, una buena imagen fetal, para estimular a las madres a ver a sus hijos en tercera dimensión. Hay que notar que los traductores volumétricos tienen mucho más cristales que los lineales, y ahí se menciona esto, aumentando considerablemente la exposición del feto al ultrasonido, lo cual sí es peligroso. Asimismo, el emplear Doppler en obstetricia somete al feto a mayores intensidades, por lo cual es prudente evitarlo. La parte obstétrica en las fases iniciales utiliza el Doppler con velocidad, con rapidez, para la parte de la evaluación Doppler fetal, Doppler obstétrica. En zona, observa arteria, observa la parte cerebral, cardiovascular, pero lo hace con relativa rapidez para evitar la influencia del calor por el Doppler colon en las fases iniciales de la gestación. ¿En qué consiste el ecógrafo? El ecógrafo consiste en un aparato de diagnóstico electromédico utilizado para realizar ecografías que utilizan ondas sonoras de alta frecuencia, que generan secuencias de imágenes de órganos y formaciones dentro del cuerpo. ¿Qué es la frecuencia? Se refiere al número de ciclos que se producen por unidad de tiempo. ¿Cuántos complejos se producen en frecuencia, en tiempos relativamente rápidos? La velocidad de propagación de la onda de ultrasonido en un medio determinado es constante. Si atraviesa un medio sólido, la densidad se mantiene y se modifica cuando pasa de un medio a otro, influenciado por las propias características físicas de los tejidos. Esto lo observamos cuando estamos evaluando una parte líquida en el organismo y pasamos a una parte sólida, ya sea visceral o ósea. Se puede ver alterada por la resistencia que oponga el medio atravesado. Si chocamos contra un medio óseo, toda la parte de las ondas mecánicas será reflejada hacia el equipo, observando una imagen hiperecoica que produce una sombra sónica posterior. Esto a su vez se relaciona irremediablemente con la densidad del propio medio, con la temperatura, con la presión y su rigidez o elasticidad. La longitud de onda y frecuencia son inversamente proporcionales. Si disminuye la longitud de la onda, aumenta la frecuencia. Si disminuye la frecuencia, aumenta la longitud. A frecuencias altas, menor penetrancia, pero mayor resolución. Cuando utilizamos un traductor convex en la parte abdominal, si utilizamos frecuencias bajas, tenemos mayor penetrancia, pero menor resolución. Y si utilizamos frecuencias altas, tenemos menor penetrancia, pero mejor imagen. Cuando queremos insonar a un paciente obeso, que siempre es un reto, en la parte abdominal, utilizaremos frecuencias bajas para tener mayor penetración con pérdida de la resolución, con pérdida de la nitidez de la imagen. Pero es necesario. Una franja grasa importante, amplia, nos impide ver con claridad los órganos en la parte abdominal. En un paciente con un índice de masa corporal alto, con una franja grasa amplia, la visualización de los órganos o de alguna patología se hace difícil. Manejaremos frecuencias bajas para mejorar la visualización. Aproximadamente unos 30 milímetros es lo que logramos obtener, unos 30 centímetros, perdón, es lo que logramos obtener con frecuencias bajas de penetración. Debemos entender cuál es el concepto del sonido. El sonido es la sensación producida a través del oído por una onda longitudinal originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagada por un medio material. La parte piezoeléctrica de los equipos actuales puede ser de tipo cerámica o de tipo vidrio. El sonido se define por tres características: frecuencia de vibración, longitud de onda
y velocidad. ¿Qué significa frecuencia? Es el número de ciclos completos por unidad de tiempo y se mide en hercios. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. Cuando estamos insonando, producimos esa frecuencia alta que no captamos y se produce en ciclos cortos que llegan al cuerpo, a la parte interna del ser humano, se regresan y hay una fase de estabilización donde no se produce ondas. En ese momento es captada la imagen en el equipo y se transforma en una imagen que visualizamos en la pantalla. La longitud de onda es la distancia entre el comienzo o pico de la compresión de un ciclo y el siguiente. La velocidad es la rapidez con la cual las ondas de sonido viajan a través de un medio específico. Por lo tanto, velocidad es frecuencia por longitud de onda. Entonces, definimos el ultrasonido como un tren de ondas mecánicas, generalmente longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico que se modifica y propagadas por un medio material y cuya frecuencia supera la del sonido audible por el género humano, 20 kilohertz aproximadamente. Los ultrasonidos se definen como sonidos con una frecuencia mayor de 20.000 ciclos por segundo. Es decir, que se encuentran por encima, superior a los límites audibles del ser humano. La técnica del eco pulsado es pulsar un cristal y enviar paquetes de energía dentro del paciente. Un pequeño porcentaje es reflejado en las diferentes interfaces y llega al transductor, la cual traduce un pequeño voltaje. Penetra el organismo, se refleja una parte en la zona superficial del paciente, sigue en parte del ultrasonido penetrando en el cuerpo del paciente, llegando a profundidades y regresando, reflejando estas ondas que llegaron a mayor profundidad. El mayor porcentaje de energía atraviesa las diversas interfaces y penetra en regiones más profundas. Las interfaces son los límites entre medios de diferentes impedancias, medios de diferente densidad, líquido, semisólido o sólido. La impedancia es igual al producto de la densidad del medio por la velocidad del sonido en dicho medio. Como ya les dije, el transductor actúa como emisor y como receptor. El efecto piezoeléctrico o modo receptor tiene efecto cuando una presión comprime la superficie del cristal en el transductor y lo hace liberar un voltaje en su superficie. Atraviesa la parte elástica del equipo y penetra al organismo del paciente. El efecto piezoeléctrico inverso ocurre cuando se aplica un voltaje a la superficie del cristal del transductor, produciendo una expansión del cristal. La intensidad del pulso de corriente eléctrica que actúa sobre el cristal es 1 a 300 veces aproximadamente y apenas dura un milisegundo, que es el tiempo necesario para emitir el equivalente a 2 o 3 longitudes de onda, lo que equivale a 5 o 6 milisegundos. Se produce el estado de silencio en la producción de ultrasonidos y la recepción, y en ese momento se recibe la imagen, la traducción de la imagen en el equipo. Un pulso está formado por tres componentes o fases: una fase emisora, una fase de equilibrio y una fase receptora. La fase emisora es producida por el transductor para generar el haz acústico. La fase receptora es la usada para la recepción de los ecos provenientes de las interfaces, tanto de las superficiales medias y profundas. En la fase de equilibrio corresponde al tiempo del pulso durante el cual no hay emisión ni recepción, un estado de equilibrio. Y en ese momento se produce la imagen en el equipo.
El ultrasonido tiene interacciones con los distintos tejidos. Se produce reflexión, que es la interfase al límite o zona de contacto entre dos medios. Es el momento en que cambia la velocidad, que cambia la onda, cuando cambia de un medio a otro, de una densidad a otra. Cuando el haz de ultrasonido llega a una interfase, experimenta un fenómeno de reflexión. Esto es, que una parte del haz de ultrasonido vuelve a la fuente emisora. Esto es en la parte superficial. Y el resto de las ondas atraviesa la fase media y la fase profunda de la zona insonada. Esta producción y detección de eco constituye la base del diagnóstico ecográfico. Algo que hacemos automático, que realizamos de una forma normativa. Lo estamos describiendo en esta parte técnica de la clase. La construcción del transductor contiene la fase fisioeléctrica, una capa protectora, una capa que limita la haz de ultrasonido hacia la parte lineal anterior del equipo. Se produce en forma de onda, tienen características similares al ultrasonido, pero presentan frecuencias mucho más altas que no logramos captar. El impulso eléctrico se produce sobre la pieza piezoeléctrica, que puede ser de cristal, de cerámica o de otros materiales. Vibra. Esta pieza produce las ondas mecánicas, atraviesan el organismo y se reflejan en diferentes fases, superficial, media y profunda. Las partes de un ecógrafo, de forma general, son el transductor, que es el elemento que envía y recibe las ondas sónicas. La central de proceso, que es un CPU, es la parte que hace todos los cálculos con la información dada por el transductor. Los controles del transductor, la botonería, son los que podemos hacer muchas cosas, cambiar frecuencia, utilizar profundidad para mejorar la imagen, utilizar la botonería en la parte de los focos, que logramos colocarlo del lado derecho, en la zona de interés, para mejorar la visual. La pantalla en donde se muestra la imagen del ultrasonido, el teclado, que tiene múltiples aplicaciones, guardar, cambiar de modo B a Doppler Power, cambiar a Doppler Color, a la parte espectral, que nos hablará de velocidades, de resistencias, de índice de pulsatilidad, de formas de la curva espectral. Tiene sistema de almacenamiento de datos donde se pueden guardar las imágenes. Una impresora que está o en el equipo o en una parte externa para reproducir las imágenes. Tenemos que la sonda exploradora tiene la función de producir el ultrasonido que se emite por la parte elástica o la parte blanda del equipo. La muesca, ya para hablar en la parte práctica, del transductor la vamos a colocar hacia nosotros o hacia la zona cefálica en el caso de un corte sagital. Situación que no es completamente estricta, porque existen algunos momentos donde la marca podemos inclinarla hacia la parte derecha en caso de un corte axial, porque necesitamos ubicar una imagen dentro del organismo, ya sea de una embarazada, y en esa parte me estoy refiriendo a la parte obstétrica. Podemos variar el transductor hacia la parte derecha o izquierda de la paciente, tratando de ubicar o mejorar una imagen. La muesca de la sonda puede ser utilizada en sagital en la hora 12 o en la hora 9 en transversal cuando estamos realizando la imagen. La pantalla del ecógrafo tiene una muesca en el lado derecho de la pantalla, izquierdo del operador.
Y eso nos indica que es el lado derecho. Cuando hacemos un corte sagital, tenemos del lado izquierdo la parte cefálica, del lado derecho la parte caudal. Y cuando hacemos un corte transversal o axial, con el transductor en horizontal, la parte superior es la anterior y la parte inferior es la posterior. Existen distintos tipos de traductores, los que producen ultrasonidos continuos, de forma continua, y se necesitan dos cristales o algunos grupos de cristales, uno para emitir y otro para recibir. Existen los traductores pulsados, que emiten ultrasonidos en forma de pulso. Los mismos cristales actúan de emisores y de receptores. Son los que se utilizan actualmente y normalmente en la ecografía diagnóstica. Tipos de traductores en función del método de generación de haces de ultrasonido, los mecánicos, que utilizan un solo cristal que mediante un pequeño motor se mueve barriendo el campo de visión. El oscilante es un cristal que oscila de derecha a izquierda enviando y recibiendo haces de ultrasonido. Y los rotatorios, que contiene uno o varios cristales que giran sobre un eje. ¿Se observa la diapositiva? Sí, sí se observa. Sí, sí, sí estamos. Hasta el momento es interesante lo que estamos conversando. ¿Hay alguna duda? Claro que sí. Gracias, gracias. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren alguna información? No, no, por ahora no, doctor. Continúe. Gracias, gracias. Los traductores electrónicos constan de numerosos cristales. El lineal, que es el equipo pequeño, es el traductor que utilizamos para la parte, partes blandas, lo utilizamos para la parte musculoesquelética, para la parte Doppler, tiene una superficie pequeña. Los cristales están en paralelo, alineados a lo largo del transductor. La superficie de contacto del el transductor lineal es plana. Se produce una imagen rectangular que produce una imagen amplia del campo cercano. La desventaja es que necesitan una gran superficie de contacto. Debemos colocar completamente adaptado al paciente, a la piel del paciente, la huella del transductor. ¿Sí? Presenta elementos en línea recta. Se puede ampliar el campo visual con una aplicación que nos da una imagen trapezoidal. Tiene frecuencias altas de hasta 18 MHz en los equipos de alta gama. Lo utilizamos en partes blandas, músculos, estudios vasculares y ecografía ocular. Existen traductores lineales que pueden tener imagen 2D o 3D, tienen aplicaciones relativamente nuevas como la elastografía, que es una imagen a color que nos habla por la variante del color de una lesión sólida de acuerdo a la imagen que observamos en la pantalla. El traductor lineal para imágenes 2D tiene una amplia huella y su frecuencia central es de 2.5 a 12 MHz. El transductor se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, para un examen vascular, para realizar una venopunción, una vía central, para el estudio de la tiroides, para el estudio de la mama, para el estudio de estructuras musculoesqueléticas. En la parte intraoperatoria también se puede utilizar para medir el grosor de la grasa corporal. Nos da una imagen muy clara del grosor de la masa corporal, de la grasa corporal. Para el control del síndrome de la locomotora. Esto se refiere a la parte del alejamiento o el acercamiento del ultrasonido, que fue uno de los primeros estudios que se hizo
con una banda de músicos en un tren que se alejaba o se acercaba al grupo control. Esto servía para captar el sonido alejándose y disminuyéndose o acercándose y mejorando el sonido. Este simple ejercicio o experimento fue una de las fases iniciales del estudio ecográfico que se realizó en la evolución de la ecografía. El convex es el transductor que se utiliza en la parte abdominal. Tiene una superficie convexa, la superficie es curva y producen imágenes en abanico. La imagen del campo cercano es menor que la del campo lejano, pero la superficie de contacto es requerida es menor que en los lineales. Usos múltiples. Necesita ayuda, mientras no se le lleve, ella piensa que está actuando bien. Hay un... Gracias. Tiene muchos usos en la parte abdominal, en la parte obstétrica, en la parte del campo pulmonar. Combinamos el uso del transductor lineal y el transductor convex, haciendo la evaluación de la parte pulmonar. Se puede trabajar a baja frecuencia y tiene profundidades de hasta 30 centímetros. Se utiliza en ecografía de abdomen y obstetricia en su uso principal, pero ya también lo estamos utilizando en la parte de la ecografía pulmonar. Tenemos los microcombes con superficie reducida y frecuencia ligeramente más alta, que consiguen penetrar hasta 15 centímetros. Son los utilizados habitualmente en pediatría. En un recién nacido o niño hasta edad preescolar, podemos utilizar, hasta 3 años, podemos utilizar el transductor lineal para obtener imágenes muy claras. En la parte postneonatal, podemos utilizar el transductor lineal y las imágenes son fantásticas, son muy claras. Evaluamos riñón, evaluamos hígado con un transductor lineal. Los endocavitales también forman parte de este grupo. Tienen un diseño específico y adaptado al tipo de estudio que se va a realizar. Alargado, con la parte de insonancia en la parte anterior, y se utiliza para estudios ginecológicos y se puede utilizar para estudios transrectales. Al igual que el transductor lineal, la huella, las aplicaciones y la frecuencia de las ondas convexas también dependen de si el producto es para imágenes 2D o 3D. La sonda convexa de imágenes 2D tiene una frecuencia central de 2.5 a 7.5 y una amplia superficie. Se puede utilizar para el diagnóstico, el examen y otros procedimientos guiados por ultrasonido, como los exámenes abdominales, pélvicos y en la parte pulmonar. El transductor convexo de imágenes 3D tiene una frecuencia central de 3.5 a 6.5 y proporciona una vista amplia. Se utiliza para exámenes abdominales y pélvicos y pulmonares. También existen sondas microconvexas que se utilizan en entornos neonatales y pediátricos. El sectorial se puede decir que reúne una variante, ¿no? En este caso se producen haces de ultrasonidos divergentes. Los cristales están en paralelo o en anillos concéntricos. La superficie de contacto es curva y pequeña. Producen una imagen triangular y con el vértice superior. Necesitan de poca superficie de contacto y la imagen del campo cercano es muy reducida. Por ejemplo, la podemos utilizar en la parte, se utiliza en la parte cardiovascular, en los espacios intercostales. Imagen donde observamos transductores sectoriales. Este es típico en la parte cardiovascular, la parte intercostal. El campo visual es estrecho y muy ancho distalmente. En cardiología su uso es común. Imagen esquemática del transductor convex
imagen que se produce, de la imagen del traductor lineal y la imagen del traductor sectorial. Los componentes del traductor son muy conocidos, ¿no? Tenemos la capa protectora o carcasa, que es el soporte estructural que contiene los demás componentes. La superficie protectora es el material que cubre los cristales piezoeléctricos y es la zona por la que se transmite el haz de ultrasonidos en esta zona. El material amortiguador recubre los cristales, salvo en la zona donde se emite el ultrasonido. La función es evitar la vibración de los cristales para que cese rápidamente cuando cese el estímulo eléctrico. Tienen un aislante acústico, que es el material que envuelve a los cristales, y el material amortiguador con el fin de dirigir el haz de ultrasonido en una sola dirección. Tienen su cable para conexión a la sonda y al equipo, y los cristales piezoeléctricos. Eso es lo que constituye el transductor en forma general. Observemos una imagen ecográfica abdominal de una vesícula biliar. Observamos su forma ovalada, con paredes delgadas, contenido anecoico y dos imágenes hiperecoicas redondeadas aproximadamente que producen una sombra sónica posterior. Tenemos una imagen de litiasis vesicular en esta diapositiva. Imagen de una zona lineal de alta frecuencia. Vamos a observar en esta imagen los diferentes planos, piel y subcutáneo, grasa, músculo, en esta imagen tradicional de una zona lineal de alta frecuencia. Existen las ondas o traductores especiales, que son las 3D o 4D. Existen los traductores biplanos, que tienen dos filas de elementos, lineales y microcombes situadas perpendicularmente. Existe el lápiz ciego, que no genera imagen, solo captura la señal Doppler, muy usado por los cirujanos vasculares para localización de vasos. También se utiliza en la parte obstétrica para obtener la frecuencia del nené, la frecuencia cardíaca. Existen traductores transesofágicos, intracardíacos, intraoperatorios. Escogemos la sonda adecuada al estudio que vamos a utilizar, que vamos a realizar. Para un abdomen adulto usaremos una sonda convex, pero para un paciente neonato que queramos estudiar el abdomen usaremos una lineal. Para el adulto necesitamos aproximadamente de 20 a 30 centímetros de profundidad y para el nene apenas 7 centímetros. Descripción técnica de los traductores, lineal, que se utiliza en la parte vascular, con altas frecuencias de 5 a 10 MHz. Tienen menor penetración hacia profundidad, pero mejor imagen. La huella es grande, referimos a la cara anterior del traductor. Se utiliza en la parte vascular, en la parte pulmonar, pleural, para observar la vaina del nervio óptico, para realizar accesos vasculares. Se hace más productiva la obtención de una vía central con el uso de un traductor lineal. El curvilíneo o convex es un traductor abdominal que utiliza baja frecuencia para mayor penetración hacia los tejidos profundos. Se puede perder algo de calidad en la imagen, la huella es grande. Se utiliza en la parte abdominal, en el eco rápido, en la parte pulmonar, pleural, en la parte ginecológica y obstétrica. El traductor cardíaco es una superficie pequeña, de baja frecuencia, de 2 a 8 MHz. Tiene mayor penetración hacia tejidos profundos. Su uso es cardíaco, pulmonar, pleural, para eco rápido. En la imagen modo M, con el traductor cardíaco o el traductor lineal o el convex,
obtenemos una imagen tipo signo de playa, de mar y playa. Se produce una imagen de líneas horizontales paralelas en la parte sólida y una imagen hipoecoica homogénea que producirá distintos artefactos que nos ayudarán al diagnóstico de la normalidad o patología pulmonar. Frecuencia. De 6 a 13 MHz, la frecuencia es aproximadamente de 6 centímetros. De 5 a 8, la profundidad es de 10. De 2 a 5, hasta 30 centímetros. Y de 1 a 5 MHz, hasta 35 centímetros. En la parte técnica tenemos botonería básica y en este caso, en esta diapositiva, se está refiriendo a la ganancia. La ganancia es el mecanismo que compensa la pérdida de intensidad de los ecos recibidos por el transductor. Al utilizar la ganancia, que puede ser sectorial o puede ser parcial, general, mejoramos la imagen disminuyendo la ecogenicidad de la imagen. Entonces, esto implica que los ecos se van a representar en el monitor con la misma escala de grises independientemente de la profundidad. Cuando utilizamos la ganancia, ya sea sectorial o general, mejoramos la ecogenicidad. La hiperecogenicidad, en la imagen muy blanca, la mejoramos con este uso. Al aumentar la ganancia, la imagen es más clara. Y al disminuirla, la imagen es más oscura. Como ya les decía, existe una ganancia total o botón de ganancia general y una ganancia parcial. Generalmente es un botón a la derecha del equipo que tiene el nombre de ganancia o gain para la ganancia general y unas escalas de botonería horizontales que podemos moverlas desplazándola hacia la derecha o a la izquierda para disminuir la hiperecogenicidad de la imagen, manejar una escala de grises uniforme y mejorar la imagen. Tenemos en el panel de modificación de imagen el botón de profundidad. Nos ayuda a ampliar la imagen aumentando la profundidad y mejorando la zona de interés lesional o la zona que nos interesa en la evaluación ecográfica. Para estudios superficiales, como puede ser la de partes blandas, se utiliza profundidades bajas de a máximo 4 centímetros para un paciente estándar. Pero para estudiar el abdomen de un adulto necesitamos por lo menos de 15 a 30 centímetros. Cuando utilizamos este botón en el equipo, la imagen se amplía proporcionalmente. A medida que modificamos esta profundidad, aumenta la imagen y eso mejora la zona de interés. Inicialmente, la exploración ecográfica se realiza a una profundidad que nos dé una visión global del órgano a estudiar. Mediante su modificación, nos centraremos en zonas específicas. Al modificar esta profundidad, permite enfocar mejor las estructuras superficiales o profundas. Existen dos botones, existe el botón de profundidad y el botón de zoom. La profundidad es la distancia que necesitamos para llevar a cabo un estudio de forma adecuada. El zoom se utiliza para captar detalles donde se inventan píxeles para mejorar la captación de una zona patológica o una zona de interés. Cuando utilizamos el zoom, la imagen aumenta de forma importante, mejorando, por ejemplo, en un eco obstétrico, se utiliza para medir un hueso nasal, la inclinación adecuada, cefalotoráxica del producto, o para medir el pliegue nucal, que lo observamos en la parte cervical del nené. La profundidad va a variar con la estructura o la ventana.
poca profundidad podemos perder información y mucha profundidad se puede perder calidad de la imagen. El eje, muy importante en la parte estética, va a variar con la estructura o la ventana que estemos usando. Fuera de eje puede llevar a interpretaciones erróneas. Hay que usar el transductor en forma perpendicular a la piel. Colocamos el traductor en forma perpendicular a la piel para obtener eje. La ganancia, utilizamos esta función para mejorar la hiperecogenicidad. Si utilizamos mucha ganancia, vamos a ver hiperecogénica la imagen. Esta es una imagen de un hígado y cuando utilizamos poca ganancia, observamos que disminuye la visibilidad por hipoecogenicidad. El foco, otra parte técnica de la botonería, que lo utilizamos para aumentar el número de espacios de interés. A la derecha de la imagen aparecen puntas de flecha, que en los equipos actuales pueden ser hasta 4 focos, y los desplazamos de forma vertical para mejorar la visual de la zona de interés. Entre los elementos del ecógrafo tenemos tenemos el módulo de procesamiento de la información que nos interpreta los píxeles, transformándola en imágenes, por ejemplo, en modo B en escala de grises. El modo B es un modo ampliamente utilizado en la actualidad, también se llama escala de grises, bidimensional o 2D. Son múltiples haces de ultrasonido enviados que son analizados al producirse su reflexión, su regreso al transductor, asignándose un brillo en la pantalla que corresponde con la ecogenicidad y la distancia al transductor. El aire en la ecografía se observa negro, los líquidos de un gris muy oscuro. Las vísceras, hígado o vaso pueden tener diferentes tonalidades de grises y el hueso es blanco. Cuando insonamos hígado, podemos obtener en la parte anatómica normal una hipoecogenicidad que es similar al riñón. Lo gris del riñón en un hígado sin grasa va a ser igual al gris del hígado. Esa es la comparación que utilizamos para ver la infiltración grasa o los grados de esteatosis. Cada eco se representa con un punto en la pantalla y es proporcional a la amplitud de la señal. Desplazamos el traductor en la piel en forma sagital, transversal u oblicua para obtener las imágenes. Podemos realizar múltiples cortes por unidad de tiempo. Esto reduce el tiempo de exploración y nos aporta información adicional como el movimiento cardíaco, pulsatilidad de las arterias o movimientos intestinales. En un ecostétrico, por ejemplo, en el modo B, si insonamos en modo B, escala de grises, el cordón umbilical, debemos ver 3 imágenes anecoicas en este cordón, donde observamos 2 arterias y una vena. Cuando insonamos Doppler, observaremos flujo en la parte arterial, flujo rápido de color rojo, y en la parte venosa, flujo lento de color azul, que se traduce rojo, que se acerca al transductor, y azul, que se aleja. El modo A, o de amplitud, se utiliza muy poco actualmente. Permite valorar con bastante precisión la distancia entre las diferentes ecoestructuras de las diferentes partes del cuerpo. La sonda se mantiene fija y se registran las amplitudes de los ecos que retornan al rebotar en los diferentes tejidos. Es un solo haz de ultrasonido y es un solo en su eco es analizado. Se utiliza actualmente en oftalmología. El modo M en movimiento tiene amplios usos. Lo podemos utilizar en un cálculo de frecuencia cardíaca embrionaria y fetal. Lo estamos insonando con color
no estamos produciendo calor en ese producto, podemos calcular la frecuencia en el embrión o en el feto con el modo de movimiento de una curva a la otra o con tres complejos en la parte de modo M para hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. En una gráfica dinámica observamos distancia y amplitud que se representa por estructura en movimiento, por ejemplo las válvulas, las serosas, el músculo, a ambos lados de la línea del haz. Como ya les comenté, en el campo pulmonar utilizamos el modo M movimiento. Cuando observamos una imagen signo de la playa, la parte sólida son imágenes horizontales paralelas y la parte sólida de la parte pulmonar la observamos como una franja hipoecoica normalmente. La separación es por la línea interpleural que cuando es normal produce un desplazamiento o sliding, que es la imagen normal de un campo pulmonar sin afectación. El Doppler, una ganancia excelente para la ecografía, nos ayuda en muchos aspectos, en la parte vascular, en la parte de la neovascularización, en la parte patológica tumoral. Modificando sus ganancias, es decir, el número de ecos que recibe el transductor, alteramos la calidad de color en la imagen recibida. Si utilizamos en exceso el Doppler color en un vaso, se satura y sobresale el color, mejorando, disminuyendo la parte de la ganancia, logramos ubicar intravascular el color, evitando ese flujo irregular que se excede a los límites del vaso. El Doppler espectral es la imagen de curva que obtenemos cuando insonamos con esta aplicación. Por ejemplo, en una insonación de un vaso sin obstrucciones, un vaso amplio, tenemos una curva trifásica que tiene una parte sistólica con su ventana libre, una parte de reflujo que nos habla de la parte de la resistencia pequeña y una parte de suprabasal sobre la línea de base que nos habla de la parte del componente diastólico. Los ecos recibidos en una gráfica mediante espectro que semejan ondas con la frecuencia en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. El Doppler color son múltiples haces de ultrasonidos que son enviados en modo pulsado y rebotan en tejidos en movimiento modificando la frecuencia de emisión. Son representadas en una gráfica bidimensional en que se asigna la escala del color rojo para los ecos con frecuencias aceleradas que se acercan al transductor y las de azul que son frecuencias atenuadas que se alejan del transductor. En el uso del Doppler color ocurre con mucha frecuencia el fenómeno de aliasing, que es una vascularización irregular, heterogénea, contraria a la imagen normal que es monocolor generalmente o con ligeras variantes de intensidad, y esto ocurre por o mucha ganancia o por obstrucciones, por estenosis. La aplicación Doppler de amplitud o Doppler power nos da sensibilidad, más no nos da sentido de dirección. Nos ayuda a captar con más claridad la vascularización intravascular o intralesional, pero no nos dice hacia qué lado está el flujo, hacia dónde se dirige el flujo. Existen modos combinados y complejos en la parte del Doppler espectral. Podemos utilizar un modo duplex, utilizamos el Doppler espectral y el Doppler color. Insonamos con color, colocamos la muestra en la caja de color, colocamos en la parte del ángulo, que es la caja pequeña que se coloca en el centro de la estructura, y observamos.
También existe la parte triple, donde podemos ver un modo M, un modo B, doble color, o un modo B, doble color y doble espectral. Existen artefactos ecográficos que nos ayudan a diagnosticar imágenes, a identificar imágenes. Existen artefactos útiles que nos ayudan a diagnosticar, como por ejemplo la sombra acústica posterior o el refuerzo posterior. El refuerzo ecogénico posterior se produce cuando el ultrasonido atraviesa una fase anecoica líquida y se produce una intensidad en la parte posterior. En lesiones quísticas podemos observar la imagen anecoica y en su parte posterior una imagen hiperecoica amplia, y a eso se refiere el refuerzo ecogénico. En la sombra acústica, eso lo obtenemos en imágenes sólidas, hueso, lesiones litiásicas. No logra atravesar, penetrar la estructura sólida y se produce una imagen oscura en la parte posterior que nos habla de una sombra acústica posterior. Existen también artefactos nocivos, efectos indeseados que se producen en la ecografía. Por ejemplo, la reverberación son líneas paralelas separadas de manera uniforme que tienen su origen en los múltiples reflejos entre la onda sonora y la estructura. Pero este efecto en la parte pulmonar lo tomamos como un efecto normal. En el modo P, sobre la parte pleural, inzona el sonido y produce imágenes horizontales uniformes en distancias que bajan, que se dirigen a la profundidad pulmonar. Esta imagen de reverberación en la parte pulmonar la consideramos normal. En otras estructuras la consideramos irregular o anormal. La imagen en espejo es la imagen que se duplica. Tenemos la imagen superior como la imagen real y aparece una imagen similar en la parte inferior que es una irregularidad ecográfica. En el caso del gas, refleja casi el 100% del sonido, por lo que es el mejor espejo acústico del organismo. Este artefacto se produce cuando hay una interfase tejido-gas, como ocurre con el pulmón, produciéndose una sombra acústica posterior. En la parte abdominal también podemos observar imágenes en espejo. La refracción divergente es cuando el ultrasonido atraviesa dos tipos de densidades y se produce una dispersión del ultrasonido. Cuando el ultrasonido atraviesa dos medios de diferente velocidad de propagación, se da el fenómeno de refracción divergente. Se puede observar un efecto de discontinuidad o ensordecimiento en la imagen. Efecto irreal debido al cambio de velocidad entre dos tejidos de muy diferente impedancia, de muy diferente densidad. En la imagen, la línea hiperecogénica parece interrumpirse sin verse en otras proyecciones. El aliasing, efecto que obtenemos con el doppler color. Se produce una irregularidad en la imagen color, ya sea por exceso en la ganancia color o por estenosis en los vasos de diferente intensidad, por obstrucciones intraluminales, por ejemplo, en una parte vascular, las placas que obtenemos en las paredes del vaso producen interrupción del flujo, produciendo un desorden de color. En algunos casos, el espectro será tan alto que se visualizará parcialmente en la pantalla, desapareciendo en el límite superior del monitor y regresando por el margen inferior. Este fenómeno de color se denomina aliasing. La irregularidad del color, la heterogeneidad del color,
es lo que conocemos como aldeasis. Si no hay lesiones en este vaso, mejoramos la ganancia, angulamos la zona de la caja de color y debe desaparecer. El aldeasis ocurre cuando la frecuencia de Doppler que retorna excede el valor máximo medible, que es impuesto por el límite de Leydig. Cuando el eco reflejado hacia el equipo, hacia el transductor, hacia el CPU, observamos este efecto. Podemos mejorarlo si no es patológico. Podemos desaparecerlo si no hay estenosis o no hay lesiones intraluminales en la parte vascular. La anisotropía es otro efecto irregular que se produce por una insonación en una estructura que se va a ver hipoecoica cuando su imagen real puede ser hipoecogénica, leve o hiperecoica. La aplicación del transductor sobre la estructura debe ser paralela, debe ser adecuada para evitar este efecto irregular. Es un cambio del comportamiento reflectante en función del ángulo de incidencia del sonido. Este efecto nos permite ver ciertas estructuras si no tenemos el ángulo correcto. Si no insonamos de forma correcta, nos aparece el efecto anisotrópico. Con mucha frecuencia en la parte musculoesquelética producimos ese efecto anisotrópico. En las inserciones tendinosas de amplios tendones o de grandes tendones podemos producir ese efecto anisotrópico si no angulamos adecuadamente el transductor. La estructura anisotrópica por excelencia es el tendón, siendo este artefacto exclusivo de la ecografía muscular. Una correcta ejecución de la técnica garantiza la no aparición de dicho artefacto. Tenemos la imagen de la inserción tendinosa y si no hay una adecuada insonación con un ángulo adecuado, ahí es donde balanceamos la mano, logramos eliminar este efecto. La imagen doble es debido a refracción y es la duplicación de la imagen que tenemos en pantalla. Esta imagen doble puede producirse en la unión del músculo recto abdominal y la grasa de la pared abdominal, cuando el transductor está situado en un plano de sección transversal sobre la línea media. Se minimiza con un ángulo de incidencia lo más cercano posible a 90 grados. Si no apoyamos adecuadamente el transductor sobre la superficie, nos podemos encontrar con sombras, con anisotropía, si no contactamos de forma total el transductor sobre la piel del paciente. Algunos de los efectos que nos ayudan a identificar estructuras: refuerzo sónico posterior, imagen anecoica, en este caso en el sector o la zona 3 hepática, observamos una imagen hipoecoica de bordes delgados que produce una imagen hiperecoica posterior. Cuando insonamos zona ósea o zonas litiásicas o huesos, el sonido no atraviesa estas zonas sólidas, produciéndose una imagen sónica posterior. La imagen en espejo, imagen doble, y la reverberación, que en el campo pulmonar la conocemos como línea B, horizontales a la pleura, son normales. Refuerzo sónico posterior en una lesión quística, sombra acústica posterior en una imagen litiásica vesicular, cola de cometa, imágenes de artefactos, reverberación, imágenes reproducidas paralelas, horizontales. Los planos que utilizamos para insonar el organismo son los planos longitudinales o sagitales, que lo obtenemos al utilizar el transductor en forma vertical.
Lo que va hacia la izquierda va hacia craneal, lo que va hacia la derecha va a lo caudal. Hacia arriba lo superficial y hacia abajo lo profundo. En el plano transversal u horizontal, que también llamamos axial, lo que esté hacia la parte de arriba está más hacia la superficie, hacia el anterior, y mientras la parte de abajo son las estructuras posteriores o dorsales. Insonamos sagital, tenemos parte anterior, parte posterior, parte caudal hacia el lado superior, parte cefálica hacia el lado superior y parte caudal hacia el lado inferior. En la insonación transversal obtenemos la parte superficial en la cara anterior, a la derecha la zona cefálica, hacia la izquierda la zona caudal. Los planos anteriores nos ayudan a entender la orientación de la imagen. Esto es lo que nos dice que lo que es arriba o abajo y que es derecha o izquierda, con la colocación de traductor en transversal o sagital. Como ya les decía, los traductores tienen una pequeña marca, una luz, una región sobresaliente que nos ayuda a dar la orientación. En la imagen, la piel del paciente está hacia arriba de la pantalla, las estructuras más profundas hacia abajo. Cuando hacemos una exploración longitudinal o sagital, la cabeza del paciente debe ir a la izquierda de la pantalla. La marca del traductor se dirige hacia la cabeza del paciente. Cuando hacemos una exploración transversal, el lado derecho del paciente debe ir a la izquierda de la pantalla y al contrario. La imagen ecográfica, dependiendo de la amplitud de la onda que se reciba en el traductor, tiene diferentes ecogenicidades. Cuando insonamos hueso o gas, la imagen va a ser hiperecogénica. Cuando insonamos músculo, hígado, riñón, la imagen va a ser hipoecoica. Cuando insonamos sangre o líquido, la zona va a ser anecoica. Lo que llamamos hiperecoico es similar a lo hiperecogénico. Lo que llamamos ecoico es igual a lo ecogénico. Blanco, blanco. Lo que llamamos hipoecoico va a ser hipoecogénico. Y lo que llamamos anecoico va a ser anecogénico. Blanco, blanco. Gris moderado, gris acentuado. Hipoecogénico, lesión hipoecogénica, donde observamos una densidad más acentuada que el tejido periférico. Isoecogénico, cuando hay una lesión dentro del tejido que es similar al tejido periférico. Y lo que llamamos hiperecoico, que es una imagen blanca, brillante, en la zona insonada. Lo anecoico o anecogénico no devuelve ecos de retorno. Cuando el haz llega a una estructura anecoica, esta va a dejar pasar todo el ultrasonido y es el típico comportamiento del líquido. Vejiga, vesícula, en el caso de la bilis, sangre en el caso de los vasos, líquido cefalorraquídeo. También es anecogénico las estructuras patológicas como los quistes simples y se van a ver de color negro. En este corte coronal observamos los ventrículos laterales donde está el líquido cefalorraquídeo completamente anecoico. Y se ve así, es normal. Lo hipoecogénico o hipoecoico es aquella imagen o lesión que tiene un aumento de la hipoecogenicidad con respecto al tejido periférico. Esta imagen es una imagen sagital de un testículo, donde observamos una imagen hipoecogénica en su interior, en el parénquima testicular, de bordes lisos, amplia, que ocupa la zona central, mediastínica y periférica del testículo. Lo isoecogénico es el tejido tiene el mismo gris. En este caso, observamos dos imágenes testiculares que tienen la misma hipoecogenicidad.
Lo hiperecogénico, hiperecoico o hiperrefrigente se refiere a al aumento de la ecogenicidad del tejido. Ya le hice mención que el tejido renal lo utilizamos para comparar la ecogenicidad hepática. En este caso, observamos el lóbulo derecho con una hiperecogenicidad leve con respecto al tejido renal. Estamos hablando de una infiltración difusa, una esteatosis difusa grado 1. Existen tipos de ecógrafos específicos para cada estudio. Existen los ecógrafos para la parte ecográfica, ecocardiográfica. Existen ecógrafos para la parte en Doppler general, que podemos obtener la parte abdominal, lineal o endocavitario. Muchas gracias. A continuación pasamos a la parte de los interrogantes, de las preguntas que tengan con respecto al tema. ¿Aló? ¿Aló? No hay duda, doctor. Muchas gracias. ¿No tienen preguntas? Yo tengo una duda, doctor. Adelante, doctor. Sí. Con el tema del modo Doppler, si podría repetir el primer modo. Justo tuve que salir en ese momento. No se preocupe, doctor. Cuando utilizamos la aplicación Doppler, tenemos varias aplicaciones. Tenemos el Doppler de amplitud, que nos da sensibilidad, pero no nos da dirección. Captamos el flujo en una imagen vascular, en una imagen con neovascularización, y nos evidencia que hay cambios en esa estructura. Si hablamos de una lesión tumoral, por ejemplo, generalmente vamos a observar neovascularización en la parte interna de la estructura. Cuando utilizamos la parte Doppler Color, obtenemos dirección, obtenemos flujo que se aleja del transductor de color azul, o flujo que se acerca al transductor de color rojo. Nos da dirección, nos ubica en la lesión o en la parte intravascular, porque obtenemos colores acorde a la imagen vascular que estamos insonando. Si insonamos una arteria, por ejemplo, con Doppler color, el flujo se va a acercar al transductor y es de color rojo. Si insonamos, utilizamos la aplicación Doppler color en una vena, el flujo se aleja del transductor y es de color azul. ¿Le ayudó la explicación, doctor? Sí, justamente esa era mi duda. El tema de... Buenas noches, doctor. Disculpe. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Usted comentaba que para pacientes pediátricos de recién nacidos a 3 años, ¿cómo era que se llamaba el transductor o la sonda? Utilizamos con frecuencia el transductor lineal o el transductor sectorial. Pero así se llama, transductor lineal, porque el lineal no es el que usamos para ver las partes osteomusculares y partes blandas. Sí, doctor, pero en el recién nacido utilizamos el transductor lineal para insonar las estructuras abdominales y se ven con mucha claridad. Observamos la lóbulo. Sí logran verse en recién nacidos. No he probado nunca, la verdad, un lineal para un recién nacido. Hágalo, doctor. Me ha tocado con el convex, ¿verdad? Pero obviamente les queda muy grande para su parte abdominal en este caso. Claro, doctor. Utilice una sonda lineal si tiene oportunidad y verá que las imágenes son muy claras, muy claras. Las estructuras abdominales se ven muy claras. Observamos dilataciones hielocaliciales, hidronefrosis, patología quística de cualquier órgano.
La vesícula se ve, pero muy clara con el traductor lineal. Tenemos muy poca oportunidad de utilizar un traductor sectorial, pero también la imagen es muy bonita. Con el traductor lineal, haga la prueba, doctor, para que vea las imágenes que va a obtener. Ya hice entonces para probar esa parte entonces, porque el otro de verdad sí se hace muy incómodo porque es muy grande, pues. Claro, claro. Muchas gracias, doctor. A la orden. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor, disculpe. Una consulta. Hablando del tema anterior que acaba de la compañera, yo tengo una duda acerca de qué pasa si, por ejemplo, tenemos un niño que es bastante, pues, tiene bastante tejido adiposo, que tiene menos de 3 años. ¿En ese caso se usa el microconvex o usaríamos uno de adulto? El convex. Utilizaría el convex porque la grasa abdominal disminuye la penetración del ultrasonido, dificultando la visualización de las estructuras intraabdominales. Más aún en un adulto, doctor. La grasa abdominal amplia, de 2 o más centímetros de grosor, disminuye con mucha frecuencia la visualización de los órganos. Entonces utilizaríamos el convex en ese niño, aunque sea pequeño. Listo, doctor. Muchas gracias. La ventaja en ese caso de la compañera anterior es que si es un niño mayor a 3 años, cuando uno le va a hacer una ecografía abdominal, por ejemplo, que tú quieres ver, por ejemplo, órganos como el hígado, tú lo mandas a que acoja aire, lo retenga lo más que puedas y ahí se te hace más fácil ver la imagen. Sí. En el paciente que ya comprende las indicaciones, distintamente de la edad, la inspiración y expiración nos ayuda a visualizar estructuras, como por ejemplo, cuando hacemos esa indicación, evaluamos con más claridad una vesícula biliar. Observamos sus paredes, el tracto de salida, el conducto cístico. Si hay una buena imagen, podemos insonar el conducto colédoco. Claro, así es. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Doctor, con respecto al transductor volumétrico, usted nos decía que por la alta frecuencia que se utiliza ahí, no es recomendable aplicarlo en ciertas edades tempranas de la gestación. ¿Cuál sería la edad prudente y qué tiempo se podría realizar ya un estudio con este tipo de transductor? Doctor, lo ideal es utilizarla en el primer trimestre para evitar el efecto calor en el embrión feto. Algunos médicos especialistas en la parte ecográfica hacen insonaciones en gestaciones incipientes, pero de muy corto periodo de tiempo, muy rápido. Hacen la insonación, obtienen la imagen en segundos y cortan el uso del volumétrico. No es lo ideal utilizarlo, pero las ganas le pueden más a la precaución. Si lo utilizan es por segundos, doctor, para evitar ese calor en ese embrión o feto. Listo, doctor. Muchas gracias. A la orden. Doctor, disculpe, y ahorita relacionando de vuelta a la pregunta anterior, ¿cuánto es el tiempo que usted recomendaría en caso, como dicen, que se hace en corto periodo de tiempo? ¿Cuánto es el tiempo que máximo usted recomendaría? Doctor, si es posible en un minuto o menos hacer la imagen, es lo ideal. Es evitar la insonación Doppler color por el calor o la insonación por el Doppler 3D, 4D. Hay que hacer la imagen rápido para evitar ese foco de calor en la gestación incipiente. Listo, muchas gracias.
Bueno, ese transductor volumétrico, Doc, se usa más que todo cuando van a hacer, cuando se va a hacer una imagen en 4D. Pero ya esas son las madres que quieren una imagen más clara del, sí, mi amor, del rostro del bebé, ¿cierto? Cierto, así es. De la 21 a la 31 semana. Exacto. Donde tenemos abundante líquido alrededor del feto, donde tenemos oportunidad de insonarlo de un corte sagital. Claro, claro. Doc, disculpe, también otra consulta. Adelante. ¿Cuál es la bibliografía que vamos a usar? Porque estaba revisando la página y no hay ningún material todavía. No. Doctor, no pasé la información porque no había tanta seguridad en iniciar la clase hoy. Hubo problemas con la plataforma. Y en verdad, es culpa mía no tener la información a tiempo. Eso lo vamos a solventar mañana con esta clase y la que viene mañana también. Ya, listo, Doc. Doc, pero esta clase que usted acaba de dar sí la va a subir a la plataforma, ¿cierto? Claro, y la voy a pasar al grupo de WhatsApp también. Ay, muchas gracias, Doc. A la orden. Ya la tengo en presentación PowerPoint, pero me descuidé con el factor tiempo y no las pasé. Tranquilo. Me recupero mañana. Listo. Estas clases van a ser similares porque tienen la parte técnica, la parte física del ultrasonido. Va a existir reiteración en los temas y en los conceptos, pero es parte del temario, pues. Mañana vamos a hablar sobre física del ultrasonido. Oímos, captamos lo esencial, procesamos lo esencial, pero cuando llegamos a la parte práctica es conseguir la imagen, es conseguir buenas imágenes adecuadas para la presunción diagnóstica de imagen. Se nos queda lo esencial de la parte técnica, pero hay que manejarlo, hay que decirlo, pues. Doctor, buenas noches. Disculpe, el PowerPoint también lo puede pasar por el grupo. Sí, lo voy a hacer, doctor. De hecho, lo tengo. Listo, gracias. Bueno. Será en horas de la mañana que resuelva eso. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Una pregunta con respecto a los ecógrafos portátiles. Yo, de pronto, la especificidad o las imágenes que se muestran son muy válidas y todo, pero quería saber de cuánto es la especificidad de la imagen de un ecógrafo portátil a un ecógrafo de alta resolución, ejemplo, ¿no? Sí, indiscutiblemente que el ecógrafo de alta resolución o de alta gama maneja una imagen más clara, ¿no? Pero no obviemos la utilización del ecógrafo portátil. La imagen que obtenemos depende de la técnica, depende de la insonación, del manejo de la botonería. Y lograremos algo similar a esa imagen de alta gama en un equipo, portátil nuevo. Porque los equipos nuevos portátiles dan unas imágenes maravillosas. Si hay la opción de conseguir un equipo portátil para trabajar, háganlo. Si es nuevo el equipo, si es de alta gama en la parte portátil, las imágenes son muy bonitas. Ok, listo, entonces muchas gracias. A la orden. Este mundo de la ecografía es bastante amplio. Con la parte ecográfica podemos realizar muchas imágenes, dígame la parte obstétrica.
hay muchísima información que se puede realizar con la parte ecográfica. Desde lo básico hasta lo complejo, en cada uno de los aspectos de la parte obstétrica. Y forma parte de este grupo dos excelentes profesionales, la doctora Ilse Guevara, la doctora Yurby Terán, excelentes profesionales en la parte ginecológica y obstétrica. ¿Qué no podemos hacer con un eco? ¿Qué no podemos hacer con un ecógrafo? Hasta eco de uñas he visto yo en la parte ecográfica, muy poco se hace para un tumor óseo en la parte distal de los dedos. Bueno, tantas cosas que se pueden hacer. Es un mundo especial, un mundo aparte de esta parte ecográfica. Bueno, doctores, entonces hemos culminado por el día de hoy la parte de la exposición, y mañana regresaremos con física del ultrasonido. Muchas gracias por su asistencia a la clase virtual, nos veremos mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias a todos y esperando que envíe la clase el día de mañana, doctor. Seguro, doctor, es un compromiso. Muchas gracias, buenas noches. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias.